Cada año Fundación Repsol organiza la Semana Internacional del Voluntariado como parte de su apuesta permanente por el desarrollo sostenible, aportando soluciones para minimizar los efectos del cambio climático y favorecer la transición energética. Adolfo Muñiz, alcalde de Puerto Llano, estuvo presente junto a la concejal de Medio Ambiente, Noelia Caballero. Muñiz agradeció a la Fundación Repsol esta actuación. El responsable de la Fundación FDI, Fran Cerrillo, explicó que el fin de la jornada es colaborar y concienciar a través de la acción. Para el desarrollo de la actividad se contó también con la colaboración del colectivo juvenil Acta Non Verba de Puerto Llano. Este año la Semana Internacional del Voluntariado se celebra del 25 al 31 de octubre y va por su cuarta edición.